Hola, hola, ahora sí se escucha, ahora sí se escucha el sonido. Bueno, muy bien. Estamos transmitiendo entonces aquí desde Zoom hasta Facebook. Y en este, como les decía, este 2 de mayo, hermoso, de comienzo de primavera en esta zona del mundo. Acostumbrada durante muchísimos años a que la primavera era, hola Lucía, ¿cómo estás? Desde ese lugar tan bonito. Seguro que tenés muchos más sol y calorcito que lo que tenemos por acá. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar y les digo que vamos a hacer hoy un repaso, digamos, de alguna manera, hola Alca, hola Yasmina, de lo que es cuidado natural de la piel. Y les voy a decir una cosa, que los que nos hemos cuidado poco a la piel, yo lo que hice ahora fue darme un baño antes, porque me quiero ir enseguida a la cama, cuando terminemos a las 10 de la noche, y me hice mi tratamiento de la piel para mostrarles a ustedes un poco cómo que queda la piel fresca, a pesar de la edad, la piel se ve muy fresca e hidratada. Y no me hidraté demasiado porque quería ponerme rápidamente la base de esa bimineral para venir y hacer la transmisión. Así que buenas noches a todos. Les quiero compartir un poquito la visión de una persona, de una mujer que es holística como yo y que he tenido muchísimo rechazo al tema del cuidado de la piel y del maquillaje durante muchísimos años. Y después la vida me llevó en Estados Unidos a conectarme con el tema del cuidado de la piel y del maquillaje para poder mantener a mis hijos. Y bueno, fue una lección interesante el hecho de tener que aprender sobre todo esto de la belleza. Porque para mí la belleza era solo por dentro y muchísimos prejuicios de ponerme cosas en la cara. El ponerme cuidado de la piel, el ponerme cremas y todo eso durante toda mi vida o el ponerme maquillaje era como no ser espiritual, ¿me explico? Era ese mi concepto. Y todavía al día de hoy tengo ciertas resistencias a ponerme, o sea, como esa idea que viene de mi generación de una mujer natural y que es seria, no se pone demasiadas cosas en la cara, ¿cierto? ¿No? ¿Verdad que había una como una idea así? ¿Verdad que sí? Bueno, pero vamos a quebrar esa idea hoy, ¿por qué? Porque esa idea viene de dos conceptos. Uno, hola Glenis, ¿cómo estás? Hola Yasmina. Saludo a los que veo que ponen algo, a las otras personas no me doy cuenta de que están, solamente veo los que están escribiendo. Bueno, Beatriz Chávez también. Entonces, claro, los que somos holísticos, los que estamos en el área de la salud, los que estamos en el área de la espiritualidad, siempre hemos tenido prejuicios con el tema del cuidado de la piel y del maquillaje. Lo interesante de todo esto es que en el transcurso del paso del tiempo, en que va avanzando el concepto de salud como una cosa global, como una entidad, como algo holístico, que holos quiere decir totalidad, entonces quiere decir que mi salud es algo que abarca todo. Abarca mi cabello, abarca mi piel, toda mi piel, que es un órgano y es el órgano más grande del cuerpo, abarca mis pensamientos, abarca mis emociones, abarca cómo funcionan mis órganos. Incluso la Organización Mundial de la Salud, ya hace muchísimos años, yo creo como 30 años que no ha cambiado esa definición, tiene la definición de salud como un estado de, ¿cómo es?, de equilibrio y armonía en el ámbito de lo físico, mental y emocional. No sé si hasta espiritual no le va a agregar algún día la Organización Mundial de la Salud, porque claro, el espíritu también está llegando a la ciencia. Está volviendo, porque ustedes saben que siempre estuvo, pero durante unos años lo han quitado porque era más negocio que no estuviera. Así que bueno, nosotros nos comimos ese pastel y no nos hemos cuidado la piel, entonces casi todas las holísticas y espirituales nos vemos muy arrugadas y no nos maquillamos demasiado. Young Living viene a traernos otra cosa. Young Living, primero, hay otras marcas hace mucho tiempo que vienen trabajando el cuidado de la piel a nivel natural y el maquillaje. Young Living rompe con un montón de esquemas en el sentido de que trae realmente algo que no contiene absolutamente nada de los productos que están
mal vistos por alguien que está buscando vivir en forma natural y tener calidad de vida natural. Los parabenos, los metilparabenos, ¿verdad? Los talatos, las fragancias artificiales, toda una cantidad de cosas que ya las hemos nombrado cuando hablamos de Savi Mineral, que acá tengo al lado mío también los productos de Savi. Y cómo en el mundo en que vivimos, con la polución que hay, con la en algunas áreas del mundo el agujero de ozono, la falta de la capa de ozono y una cantidad, el estrés, la mala alimentación, el comer rápido, masticar mal y comer cualquier cosa que se nos presenta para llenar la panza y poder seguir trabajando, la mayor parte de la gente se le ve el cutis deteriorado o reseco o con manchas, etcétera, etcétera. Sumado a todo ese panorama emocional en el que vivimos las personas en el mundo de hoy, en donde tenemos muchísimo estrés por un lado, pero también muchísimas posibilidades de vivir sin estrés por otro, mucho más que los últimos 50 años, porque sabemos más cosas, porque tenemos, en el caso de los miembros de New Living, aceites esenciales que son una maravilla para armonizar las emociones y también para elastizar la piel, para aumentar el colágeno natural de la piel, la elastina natural de la piel, etcétera, etcétera. O sea, para mantener la piel como bebé, como cuando es cosa más divina que tocar la piel de un bebé, ¿verdad? Por eso tenemos un aceite que se llama Gentle Baby, que nos va a venir muy, muy bien para nuestro cutis y es realmente como la caricia de un bebé, es muy delicioso. Quiere decir que en el mundo en que vivimos, tema alimentación, tema estrés, tema polución, tema capa de ozono y otro montón de factores que me gustaría que ustedes lo pudieran agregar en el chat, requerimos cuidarnos la piel, es fundamental. Y la mayor parte de la gente que no se cuida la piel es porque no quiere ponerse cosas químicas. Entonces, wow, ya está, ya tengo tu solución, no tienes que ponerte cosas químicas, petroquímicas hechas en un laboratorio para que la piel se vea bonita. El otro día una compañera acá, que ojalá que entre ahora, me comentaba, Lili, pero es que me mostraron una crema que estaban en la calle o en el mall, no sé, y me la pusieron en un ojo y se me fue completamente, fíjense, yo tengo bolsitas, ¿no? A veces sí, a veces no. Mira, se me fue completamente, obvio. Digo, pero eso no es natural, amor. Porque me dijo, ¿qué aceite esencial o qué cosa puedo ponerme para que enseguidita se me vaya? Digo, yo no conozco nada, la verdad. Te digo absolutamente la verdad, no te quiero inventar. Entonces me muestra una propaganda de otras personas de New Living que estaban vendiendo unas cremas como que en 15 días se te iba la rosácea. Ok. Eso no es New Living. Eso no es real porque además la piel requiere cierto tiempo para renovarse, ¿verdad? Que son 8 semanas mínimo y en 15 días no se puede pasar una piel toda roja. Esa señora está maquillada o tiene Photoshop. Entonces, mira, si quieres que te dé una respuesta honesta, te voy a decir que el cuidado de la piel viene por dentro con una buena hidratación, una buena alimentación, un buen sueño y tener las emociones en su lugar y, por supuesto, el cuidado externo. Por más que hagas todo lo otro, la piel se va a resecar con el paso del tiempo y va a empezar a tener un deterioro normal para el mundo en que vivimos, no normal porque tenga que deteriorarse. Entonces yo le dije, no, mira, eso no es así, no funciona así. Esa crema tiene tensores químicos que hacen que tu piel quede así, como si me pusiera Botox, ¿verdad? Y va a durar 2 o 3 horas mientras estoy en la fiesta o mientras salgo con mi nuevo novio, pero eso no es real, no es un cambio real. Un cambio real es un cambio progresivo y que se queda establecido en la piel. Yo estoy bajando bastante mis marcas, pero no es porque me ponga algo que me tense o porque yo vaya a hacerme una cirugía estética, porque así evidentemente que me voy a ver mejor. Estamos hablando de un producto que va a penetrar en la piel, que huele delicioso, que no tiene ningún problema, ningún producto químico que se vaya a meter en la sangre y vaya a perjudicar. Y de eso se trata New Living en todos sus productos. Entonces, y si ustedes miran las etiquetas de muchísimos productos del mercado, y no digo que todos, pero de la mayoría, que tienen, hola Rosy, solo, como les digo, solo estoy viendo a las que ponen algún comentario. Y les voy a decir que Facebook está loquito,
que yo hay veces que estoy en el Face Live, lo habrá visto Rosy, lo habrán comprobado las compañeras que hacen transmisiones en vivo, y no ves los comentarios. Y cuando se termina el Face Live, ves que la gente te ponía, hola, hola, ¿cómo estás? Y tú quedas mal porque no ves, pero disculpen si no contesto, pero es que no se ven. Algunos se ven, otros no se ven. Es el misterio del Facebook Live. Yo supongo que es un misterio de Zuckerberg, ¿no? Del dueño de Facebook. Y no sé por qué algunas personas se ven y otras no se ven. Pero bueno, al final se ven todos. Muy bien, cuando termina la transmisión. Yo acabo de hacer esto y yo les voy a dar una presentación breve para que ustedes vean el panorama de todos los productos que tenemos. Pero básicamente les quería dejar esa idea inicial por si alguno solamente entraba unos minutos y luego se va y no sabe qué día va a volver a ver este video. Fundamental el hecho de tienes que cuidarte la piel, básicamente, hagas el trabajo que hagas, tengas la piel que tengas, vas a encontrar un producto de New Living que te va a armonizar y te va a dejar la piel tersa, suave y bien hidratada de forma natural. Mínimamente, un limpiador, este es mi predilecto, pero hay otros, ahora se los voy a mostrar. Este es mi predilecto, el Orange Blossom. En Europa lo van a encontrar como limpiador de flor de azahar. No sé si me ayuda Rosy con esto. Es una maravilla. Ahora le vamos a mostrar la fórmula porque me acuerdo solo de algunos componentes, pero no todos. También tenemos un refrescante, un tónico refrescante, que cuando lo tengo lo uso y cuando lo tengo no lo uso. Y cuando no lo tengo, uso. Ah, lástima que no está acá conmigo. Uso el. Ahora uso el Mist, que viene para atomizar los cepillos, y el cutis, que es una delicia, que tiene rosa, que tiene geranio, que tiene neroli, que tiene una cantidad de cosas deliciosas, que es el de Savi Mineral, ¿sí? Y también tú te puedes preparar uno, si no pudiste comprar o estás en México, en donde este toner no está, que es maravilloso, tú te puedes preparar con un agua destilada, puedes hacerte un preparado. Otro día damos recetas o las podemos dejar acá, para no demorar mucho la transmisión, ¿verdad? No, Orange Blossom es para limpiar la piel. O sea, es para hacerle. Y es una cosa de nada, Glenys, de nada. Es una, apenas un poquitito. Yo acabo de hacerme en la ducha bicarbonato de sodio, que es mi predilecta microdermabrasión, muy barata. Bicarbonato de sodio con una gotita de Orange Blossom. Y con estos dedos yo durante 1 o 2 minutos, no debajo de la ducha, fuera, para que realmente hiciera una exfoliación, me dice, puede ser también con avena, que tú la puedes moler, ¿verdad? Y en Estados Unidos y en Europa también tenemos algo maravilloso, que es el scrub de menta, ya me está llegando en el pedido, que es un exfoliante espectacular que acaba de cambiar de fórmula. Pero yo saben que quiero que se queden con lo básico. Todos los días debemos limpiar la piel. Fíjate tú, Glenys, la actividad que tú tienes, en donde tú trabajas, cómo tú estás recibiendo descargas de combustible, de aviones, de autos, ni hablemos, ¿verdad? Mientras uno es joven, lo va sosteniendo, pero a medida que va pasando el tiempo, se va viendo en la piel cómo las hormonas van bajando y eso hace que pierda elasticidad, y ahí la Progesen Plus, que hablamos el otro día, va a cumplir un papel fundamental. Yo me acabo de poner Progesen aquí, o sea, mis dos gotitas, en lugar de ponerme la zona en el cuello, me las puse como por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú de mañana no te haces una limpieza, esto te hace limpieza profunda, delicioso. Dura muchísimo esto, o sea, que podés ir comprándote todos los meses uno o dos cosas en tu pedido. A la larga, a los 4 o 5 meses, tenés todo un conjunto de cuidado de la piel y recién se te está terminando el primero que compraste y lo vuelves a comprar, ¿verdad? Y siempre estás poniendo algo en tu orden mensual y se lo enseñas a toda tu organización. Porque después dicen, ay, qué bien. Bueno, les voy a decir un secreto. Dicen, qué bien que te ves, Lilian, ¿qué te haces en la piel? Bueno, les voy a decir, una, me estoy cuidando mucho más que antes. Dos, tal vez tengo una vida más tranquila, aquí no lo sé. Pero tres, el video de Zoom tiene una especie de Photoshop. Creo que es el factor fundamental de que ustedes me vean la piel tan estiradita y suavecita cuando doy las transmisiones. Porque el otro día dije, ¿por qué me veo tan estirada, tan rosada? Bueno, igual se ven mis arrugas, ¿verdad? Pero se ve como una cosa así como, no sé, como si hubieran dado una pincelada. Hoy no se ve tanto, pero hay días que se ve muchísimo. Y es que
yo marqué en la configuración de la transmisión retocar aspecto del orador. Así que bueno, sí, porque no me conoces personalmente, porque tengo muchísimas arrugas, soy muy blanca, como muchas de las personas que están acá. Cuanto más blanca es tu piel, cuanto menos melatonina tiene, cuanto menos cantidad de color tiene tu piel, es más fina y se reseca más fácilmente y se arruga más fácilmente. Y en los años 60, 70, 80, 90, en América del Sur estaba de moda ser morena. Bueno, a mí siempre me gustó ser morena y me sigue gustando, ¿verdad? Ya me resigné que soy blanca, pero siempre me gustó ser morena. En mi familia somos de todos los colores y mis primos casi todos son morenos. O sea, tienen ese color más de la raza indígena de Uruguay. Y yo salí más a los europeos de la familia. Y yo siempre quería verme morena. Entonces, ¿qué hacía? Empezaba en septiembre con aceite de coco con yodo, que era lo único que teníamos en aquella época, por lo menos yo que era hija de pobres, era aceite de coco con yodo. Después empezaron a salir estimuladores del bronceado y luego nos enteramos de que había un problema con la capa de ozono, después que me hice varias problemas graves con el sol. Gracias a Dios no he desarrollado un cáncer de piel, porque ya hace muchos años que me di cuenta y me empecé a cuidar. Por eso nunca me había bronceado, porque ahora ya no me hace. Pero cuando yo tenía desde los 15 años hasta los 35, me quedaba marrón, marrón, un color divino dorado, pero estaba vuelta y vuelta como un churrasco, como un bistec, de septiembre a marzo. Todo el tiempo estaba al sol, no hablaba con mis amigas, no quería en la playa jugar a la pelota, lo único que quería era estar al sol para verme bronceada. Delirio de los blancos, ¿verdad? De los blancos que nos gusta la piel de color. Por eso cuando les veo esas pieles a las mexicanas y a las dominicanas, y digo, qué belleza esas pieles, que además tienen la melatonina, da una elasticidad extra a la piel. Y ustedes ven la gente afroamericana de raza negra, como decimos con tanto amor en Uruguay, con esa belleza de juventud en la piel. O sea, se le ve la piel joven. Ahora, de cualquier manera, la persona morena requiere cuidado de la piel, requiere limpieza, requiere hidratación y requiere protegerse del sol. Que ya daremos una plática con otras compañeras, un panel. Hoy no hubo manera de hacer un panel, estoy sola, porque acá hubo un puente del 1 de mayo y tanto en México como en España todavía están regresando del campo, de los paseos. Se dan muy mala vida las compañeras de New Living. Bueno, muy bien. Entonces se pueden hacer su propio atomizador poniéndole lavanda, lo que ustedes quieran. Lavanda y manzanilla puede ser una excelente opción, pero también pueden ir a un nivel superior, como poner unas gotas de rosa o unas gotas de neroli, que eso es wow, ¿no? Espectacular. Muy bien, no, el quitar el maquillaje yo lo hago con mi demaquillante, que simplemente lo preparo mitad agua y mitad aceite V6. Ponen los circulitos de algodón aquí dentro, con mitad agua y mitad V6, y esto ya está, y lavanda. Unas 10-12 gotas de lavanda, depende de lo que vayan, la cantidad que vayan a preparar. Estos hicimos tanta cantidad que ya está con un olorcito regular. Se ve que no le puse suficiente lavanda como, digamos que, conservador. El aceite esencial es un conservador natural. Sí, amor, va a quedar grabado esto, Glenys, así que entras después sin problemas. Lo que estoy buscando ahora, como estoy transformando, estudiando en mi casa la manera de reducir lo más posible lo que es basura, siempre lo hice, pero ahora cada vez más, que esto ya no sea de algodón, que esto saben que no es biodegradable, estos algodones que se venden ahora, no como los de antes, salvo que fuera de algodón orgánico, sino comprar o hacer circulitos de tela, de algodón, y poder reusarlos y ponerlos en el lavarropa. Eso sería lo ideal para no contaminar el ambiente. Bueno, entonces tenemos que nos podemos hacer nuestro demaquillante natural, porque New Living no tiene demaquillante. Y luego podemos poner acá las fórmulas. Si buscan unos meses para atrás, Rosa y Lian de España hizo un video con una fórmula. Lo podemos volver a postear el video aquí, ¿sí?
Entonces, básico, ahora les muestro una presentación un poquito más ordenadita, pero por lo menos para dejarles esta primera cosa, los que entraron a curiosear cuando vieron Liliana está transmitiendo en vivo, es limpieza e hidratación. Yo amo la Gerlumé, que es la que mostró el otro día Sara, y te cuento, Sara, que ya hice hoy no me dio el tiempo y me hice un poquito de Gerlumé para que se me absorbiera rápido después de hacerme la limpieza y la exfoliación. Y me hice rápidamente mi polvo mineral, o sea, mi base en polvo mineral. Pero hice el otro día lo que vos enseñaste con la Gerlumé, mezclando la sombra o la base en polvo, perdón, la base en polvo, y me hice una especie de base ligera y me quedó divino, me encantó. Después te quiero preguntar, y pienso que podría ser, que pudiera dejar en un pote ya preparado, y ahora yo ya voy a pasar a un World 3, porque ya viene el verano y voy a estar tomando sol a cada rato, y ya me ven hasta como un poquito más rosada, porque estuvimos caminando ayer con mi hija, ¿verdad? Entonces, así que bueno, Gerlumé es una crema hidratante espectacular para cualquier edad, pero sobre todo para alguien grande. Realmente está formulada para emparejar el color de la piel, tiene una cantidad enorme de componentes botánicos que se los voy a mostrar ahora porque no los recuerdo todos. Hola Marta, ¿cómo estás? Y es algo exquisito el aroma, exquisito, exquisito. El aroma, la textura, la facilidad con la que penetra, lo rápido que se absorbe y cómo la piel queda hidratada, ligeramente húmeda. Suficiente como para no verte grasosa, pero para sentirte joven. Ese es mi resumen de lo que es Gerlumé. El aroma me embriaga. Es exquisita la combinación equilibrada entre el aroma de las hierbas y el aroma de los aceites que tiene. Es impresionante y maravilloso. Me fascina. Así que mis dos recomendaciones para el pedido de este mes son, para los que tienen esta crema, son Gerlumé para como hidratante, Orange Blossom como limpiadora. Primero Orange Blossom, luego Gerlumé. Ahora, en México no tenemos Gerlumé, pero tenemos la crema de incienso, que no sé por qué no la tengo acá conmigo, porque tengo las dos, la de incienso y la de sándalo. Deben estar en el cuarto de Ana Clara. A mí la de sándalo no me cayó bien, ustedes saben que eso es totalmente personalizado, pero a la mayoría de las compañeras le cayó espectacular. Sí, esto es la limpiadora Orange Blossom. Yo les voy a poner la presentación, así que van a tener toda la información y la vas a tener para compartir con la gente. Ana Clara pienso que la va a tener en inglés también, así que Glenys la vas a tener en español y en inglés. Orange Blossom es una de las limpiadoras que tenemos, pero es espectacular el resultado que da y la limpieza y cómo día tras día, sin necesidad de hacer extracciones, te va sacando los puntos negros de esta zona y de esta zona. Me encanta. Y Gerlumé, bueno, ya les dije, es espectacular. Les voy a compartir un poquito de pantalla para mostrarles una presentación. Nada más que les voy a salpicar algunos datos para que vean la cantidad enorme de productos que tenemos en Young Living. La gente de Monterrey, que veo que está acá, algunas personas de Monterrey. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Compra en Estados Unidos. Mónica es una de ellas, yo creo que Marta también, otros también, porque estamos a 4 horas. Yo sigo diciendo estamos en Monterrey. Ahora yo soy española y sigo siendo de Monterrey. Bueno, en Monterrey están a pocas horas de la frontera y siempre tenés algún amigo que te trae cosas. Entonces, en Monterrey es muy común que la gente se compre cosas en Estados Unidos, ¿verdad que sí? Entonces, por eso quiero darle estos datos de estos productos maravillosos. Y en México tenemos la crema de incienso. Crema de Boswellia, que es una maravilla esa crema para el cutis, y la crema de sándalo, que no solo tiene sándalo y tiene varias otras cosas más. Entonces, simplemente yo les voy a compartir. Déjenme ver en dónde está mi presentación, que ya la tenía lista. Acá. No sé si ustedes están viendo. A ver si me pueden decir, si están viendo, déjenme que voy a fijarme acá. Si están viendo lo que les estoy mostrando,
Una vez que me confirmen que lo están viendo, porque esa es otra cosa que está fallando un poquito. Sí, ya veo que lo están viendo porque me estoy mirando yo misma en el Facebook. Perfecto. Bueno, claro, ven que me estoy viendo yo misma en el Facebook. Ok. Bueno, vuelvo a la presentación, no se preocupen. Aquí. Bien. Cualquier cosa que no se vea en algún momento o que no pase la diapositiva, me lo escriben en el chat y yo lo. A veces me da picazón en la nariz y yo estudio qué fue lo que me puse, qué cosa es que me da esa picazón en la nariz, pero debe ser emocional porque me da muchas veces cuando estoy hablando. Es raro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esta presentación ya la tienen ustedes ahí, pero seguramente no la han visto. Entonces hoy quería motivarlas para que la vieran y la compartan también con los distribuidores, con los compañeros, con los amigos. La mayoría de la gente que está mirando aquí no hace negocio ni comparte los aceites con otras personas, simplemente los utiliza para sí mismo. Aunque es un poquito difícil no compartirlos, ¿verdad? O sea, muchísima gente los comparte por el hecho de que obviamente es súper lindo compartirlos. Muy bien. Aunque no te interese desarrollar la carrera de Young Living en una primera instancia, pero sí decirle a la gente, mira, yo uso esto y qué fabuloso que me va. Entonces, esta presentación es muy bonita para compartir. Les quería decir simplemente que el mercado del cuidado de la piel, hay cosas que las voy a pasar rápido porque no van al caso y si no se demoraría mucho la presentación. El cuidado de la piel y el maquillaje natural están teniendo un aumento cada vez más, un interés cada vez mayor en el mundo. Y cada vez más se toma conciencia de los químicos que hay, tanto en el maquillaje como en el cuidado de la piel. Aquí justo yo tengo que cambiar esta diapositiva porque puse una diapositiva de maquillaje cuando en realidad yo quería poner una diapositiva de cuidado de la piel. Lo voy a cambiar antes de compartirles esta presentación de nuevo. Pero lo que importa es la cifra y el nivel de conciencia que hay en la Unión Europea que prohíbe más de 1.300 químicos en los productos de cuidado del cuerpo. 1.300 químicos diferentes. México prohíbe 126 de esos 1.300. Y Estados Unidos solo 11. Qué negocio, ¿eh? Qué negocio. Sí hay muchísima más conciencia por parte de la población. Eso hemos notado con Ana Clara viviendo acá. Y por parte de las autoridades sanitarias, de la importancia de quitar químicos nocivos de los productos que entran al cuerpo continuamente durante todo el día. Como es un órgano muy grande, la piel es el más grande del cuerpo, en 30 segundos la piel absorbe, así como nosotros decimos en 20 segundos, 30 segundos absorbe los aceites esenciales. Bueno, en 30 segundos absorbe los químicos que están en tus productos de cuidado personal y de maquillaje y de cuidado de la piel. Y si tú te pusiste gel de baño, lo de siempre, pero no nos vamos a cansar de repetirlo hasta que se genere una conciencia mayor en el grupo y nosotros veamos que comienzan a consumir los productos del cuidado del cuerpo naturales. Aquí van a ver que muchos de ellos, de los productos que consumimos a nivel comercial, que se compran en el supermercado, que salís corriendo. Que salís corriendo porque, bueno, porque estás apurado y necesitas lavarte la cabeza y no te la querés que te queden los pelos así, no te lo querés lavar con jabón y vas a comprar un shampoo de emergencia. A mí me pasaba hace años, ¿no? O un gel de baño y muchísimas veces genera alergias en la piel y no sabes ni qué es lo que te dijo, lo que te dio alergia. Si ese producto que te estás poniendo o la combinación de todas las cosas que te pusiste desde la mañana, ese es el punto. No es solamente el último que te pusiste, ¿no? Y todo eso, ¿quién lo tiene que procesar? Nuestro hígado, porque todo eso se va a la sangre y todo eso lo procesa nuestro hígado. Muchísimos de esos productos están confirmados como cancerígenos. No es un divague esotérico, están confirmados por las organizaciones de la salud como cancerígenos y en Estados Unidos se siguen poniendo. Dice aquí que la mujer promedio, decimos mujer porque son las que más usan producto de cuidado de la piel, aunque cada vez más eso es transversal a nivel de género y todas las personas utilizan productos cada vez más de cuidado de la piel, pero la promedio de las personas utilizan entre 80 y 300 químicos diferentes que provienen de cosméticos, productos de cuidado de la piel,
pasta dental, enjuague bucal, productos de limpieza, porque claro, cuando terminaste de maquillarte y te vas a ir al trabajo y lavas los platos, te está entrando el químico del detergente por las manos. O sea, me explico. Y además de eso, vas a trabajar y trabajas en un lugar que puede ser un taller mecánico, que puede ser como Glenys el aeropuerto. Se imaginan ustedes la cantidad de cosas que le pueden entrar. Entonces es sumamente importante que tenga cuidado de la piel completamente natural. Este es un dato interesante, pero bueno, ya le digo que no iba acá, porque este es, iba en la parte de maquillaje, pero como símbolo de cómo durante tu vida, más o menos, y estoy hablando de la mujer que se maquilla poco, de la que dice, no, yo no me pinto, pero lápiz labial antes de salir me lo pongo. Y hay veces que hasta para ir al almacén, a hacer las compras a supermercado, a la tienda de la esquina, porque es como una cosa de, bueno, no me maquillo mucho, pero lápiz labial por lo menos. Y sobre todo porque te humecta y te deja bueno, este de Young Living es espectacular. Pero uno busca un brillito o algo, ¿verdad? Cuando todavía no toma conciencia y no usa cosas naturales, que te hidrate los labios. Pues nosotras nos terminamos comiendo eso, ustedes lo saben. Por eso cuando somos adolescentes nos venden con gusto a frutilla o con gusto a manzana, porque saben que la persona se come el labial y se lo vuelve a poner y se lo vuelve a comer, se lo vuelve a poner, ¿sí? Así que dice aquí, si te comes un promedio de medio kilo de lápiz labial en un año, asegúrate de que sea de buena calidad, ¿verdad? Asegúrate de que no te haga daño para tu organismo y no termine metido en algún recoveco de los intestinos, generando un, no sé, cualquier tipo de situación incómoda para la digestión. Así que mientras tu cuerpo absorbe toda esa cantidad de cosas para la piel, el hígado y las células se las tienen que ver qué hacen con todas esas toxinas, ¿verdad? Todo esto yo después se los paso a ustedes. ¿Por qué usar aceites esenciales? Porque los aceites esenciales te dan un estilo de vida, te cambian la cabeza, te dan un estilo de vida libre sin químicos, o sea, no lo piensas al principio, pero a medida que vas usando los aceites y empiezas a escuchar todas estas cosas y ves que hay otros productos en la compañía y empiezas a conectarte con personas que están buscando este estilo de vida, pues empiezas a cambiar y empiezas a leer los ingredientes en los productos que llegan a tu casa y empiezas a ver que estás poniendo una cantidad enorme de petroquímicos que son muy, muy dañinos para la familia y que tal vez esas manchas son por eso y que tal vez dormís mal por eso. Nunca sabés. Hasta que no empezás a eliminar los químicos del hogar, recién ahí puede ser que te des cuenta si las alergias son por eso, si los problemas de piel, diferentes tipos de situaciones de piel o del cabello son a raíz del exceso de tóxicos que entran en tu cuerpo. Así que bueno, ya saben cuáles son los beneficios, purifican el aire, etcétera, etcétera. Pero yo les quería comentar que no todos los aceites esenciales que nos vamos a poner en nuestra piel, por eso ya hablábamos de aceites, y de productos para el cuidado de la piel no son iguales. Pero desde que Young Living inventó la palabra grado terapéutico, pues un montón de marcas, incluso que se venden en Walmart, como esta, imagínense que de terapéutico esto no debe tener nada, sale $5.99 15 mililitros de lavanda frente a 20.50 15 mililitros de lavanda de Young Living al precio distribuidor. Granja propia, plantación propia, ingenieros. Certificación de la tierra, certificación de la semilla, estudios en Francia de muestras del aceite, etcétera, 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 para que llegue esa botellita a nuestro hogar, ¿sí? Entonces, evidentemente que no es lo mismo una lavanda de un lugar que una lavanda de otro lugar. Fíjense lo que dice acá. Dice 100% puro aceite esencial. Y acá dice 100% puro lavanda. ¿Y por qué la gente no le va a creer? ¿Verdad? Como cuando compras el jugo de naranja y dice 100% jugo de naranja. Y cuando miras bien la etiqueta, pues no. Pues tiene 10% de jugo de naranja de concentrado y el resto es agua, fragancia, perdón, aromas naturales, color natural y azúcar. Y tú decís, oh, qué bueno este jugo Florida, no sé qué, cuando yo vivía en la Florida. Y cuando miras la etiqueta en detalle, por eso los consumidores de Young Living somos muy buenos lectores de etiquetas. Cada vez leemos más la etiqueta y les voy a decir una cosa, les va a salir mucho más económico. Les juro que el tiempo en que van al supermercado a comprar una botella de jugo de naranja es el mismo tiempo que es comprar en su pedido naranja, cortar
cortarlas a la mitad y meterlas en un exprimidor y comer y tomar jugo de naranja natural. Y el dinero que ustedes se van a ahorrar en estos aceites, que son probablemente 60-70% sintéticos, no paga la pena para la calidad del producto que es Young Living y lo que Young Living va a poder hacer, ese aceite de lavanda va a poder hacer por su piel y por sus emociones, que no lo va a hacer ni el Now, que esto todo el mundo me dice, ¡ay, oh, no, yo uso Now! Muchísima gente que ahora está con nosotros de usuarios, que son buenísimos. Y sí, porque la etiquetita está bonita y dice 100% lavanda y ya está. La gente cree, ¿es verdad? Eso pasa. Así que los genuinos aceites esenciales provienen de una intensa labor. Fíjense que el jazmín requiere 2.000 libras de flores cultivadas a mano, una por una, igual que el ylang-ylang que se cultiva a mano. Ya lo mostramos en un video la otra vez. Y producen una libra de aceite. ¿Sí? ¿Cuánto es una libra? 400 y pico de gramos, ¿verdad? La lavanda, necesitamos 220 libras, unos 100 kilos de lavanda para producir 7 libras de aceite, o sea, unos 3 kilos y medio de aceite esencial. Y las rosas, ni hablar, ¿no? 216 mil flores se necesitan para producir una onza. ¿Se dan cuenta? 30 mililitros. Ok, quiere decir que hay unas compañeras que van a ir ahora a Bulgaria. A la cosecha, la primera vez que invitan a la cosecha de lavanda en la granja de Dalmatian en Bulgaria. Y bueno, palabras mayores, vamos a ver qué nos cuentan. ¿Sí? Así que sí hay pilares sobre lo que se sostiene. ¿Será la presentación correcta la que yo estoy mostrando? Déjenme que voy a pasar acá hasta donde empezaba la presentación. Bueno, no estuvo de más contarles eso. Entonces quiere decir que con estos aceites maravillosos ustedes pueden tener bienestar y salud para la piel. Acá están los beneficios de los aceites, los tipos de piel, que ustedes después lo pueden mirar porque les voy a dejar acá abajo la presentación, aquí abajo, en los comentarios les vamos a poner de nuevo esta presentación. Y la piel puede ser normal, puede ser seca como la tenemos las personas que ya hemos pasado cuando ya tenemos la menopausia y ya se bajaron las hormonas. Nosotros mantenemos la elasticidad de nuestra piel en base al uso de Progesen Plus y en base al uso de otros aceites que nos mantienen la piel elástica. ¿Sí? Pero también hay personas que tienen la piel grasa, se arrugan menos, eso es bonito, pero no les gusta tener el brillito en la piel. Y también los productos de Young Living van muy bien con la piel grasa, piel combinada y piel sensible. Aquí hay unos aceites del kit premium, que les vuelvo a repetir, esta presentación la van a tener aquí, que son excelentes para la piel. Y se lo voy a decir muy rápido. Copaíba lo pueden colocar en la piel, en las zonas en donde ustedes quieran, porque va a ayudar a mantener la piel en estado de salud, de elasticidad, sin manteniendo, digamos, o poniendo a raya la respuesta natural de la piel a la inflamación. Quiere decir que si la piel quisiera inflamarse, copaíba va a ayudar a que eso esté en su lugar. Lavanda es un hidratante y un antiarrugas maravilloso. Frankincense está estudiado el incienso como un antiarrugas y un rejuvenecedor de la piel. Purificación es maravilloso para cuando hay blemish, o sea, acné. Ustedes van a poder poner en cada uno de los barritos, ¿verdad? Y van a dejar secar y luego van a colocar, pueden colocar purificación y menta. A mí me gusta mucho poner menta porque a los chicos les duelen mucho los barritos y la menta le alivia el dolor y seca el conducto de grasa. Es genial la menta. Y veo que casi nadie lo nombra, la voy a poner acá. Hola. Ah, creo que la puse en la parte de acné. El limón. Cuidado con el sol, pero es maravilloso para mantener la piel con un color parejo y para mantener la piel muy, muy saludable, sobre todo cuando es una piel grasa. Ustedes han visto en los shampoos comerciales para cabello grasoso, dice que traen limón, en general traen fragancia de limón. Podrían traer algún aceite de limón, un poquito de aceite de limón también, si quieren realmente los que fabrican este shampoo, darle un toque natural. Y el sí, fíjense, todos los aceites del kit premium de inicio que van a tener funciones maravillosas sobre la piel, ¿sí?
Y el FIBS es fabuloso porque también lo pueden poner sobre el acné, sobre cualquier barrito, etcétera, etcétera. No solo en el rostro, en cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Y aquí tenemos, después ustedes lo pueden mirar porque si no sería una plática de 3 horas, ya queremos terminar en 15 minutos. Aquí tenemos todos los aceites para piel grasa, propensa al acné. Y aquí tenemos los reyes de la piel, ¿no? Que son la rosa, el neroli y el jazmín. Estos aceites que están acá, ustedes pueden, de la presentación que le vamos a dejar, ustedes pueden hacer capturas de cada uno de estos aceites y compartir con las amigas cuáles son los aceites que le van a venir bien para la piel sensible. No es necesario saber gotas ni nada de eso, es simplemente 2 o 3 gotitas después de la limpiadora. ¿Cuál es el proceso de uso de aceites? Me limpio el cutis, ¿sí? Seco, enjuago abundantemente, seco suavemente con una toalla de tela de algodón, ¿sí? Y luego van los aceites esenciales. Si ustedes van a poner un refrescante, el refrescante puede ir antes o puede ir después, pero va después de la limpiadora, antes de la hidratante. Y entonces ahí ustedes pueden elegir de acuerdo si tienen piel sensible o piel madura o piel normal a seca, pueden elegir 2 o 3 de estos aceites de acuerdo a su bolsillo, a cuál aroma le gusta más, ¿sí? Si lo tienen justo en la casa después de esta plática, dicen lo voy a probar esta noche, tengo copaíba, tengo ylang-ylang y tengo lavanda, me lo voy a poner. ¿En qué zonas te lo vas a poner? Pues te lo vas a poner en la frente porque es la que se arruga. Te lo vas a poner aquí en la comisura, que yo me la estoy lentamente borrando, no sé si notan que cada vez la tengo menos marcada. Te lo vas a poner aquí abajo, en ylang-ylang, ¿sí? Y hay unos masajes japoneses que luego los tenemos que mostrar, que yo me los estoy haciendo casi todos los días con crema, que son una maravilla para estirar y sostener. Entonces te lo puedes poner aquí el ylang-ylang, o te lo puedes poner aquí, te lo puedes poner donde quieras. Y si quieres, pones en la mano una gota de lavanda, una de ylang, una de copaíba, lo mezclas y lejos del área de los ojos te lo pones en todo el cutis, esperas que se seque y luego que se absorba y luego te pones la hidratante. Pero es importante que ustedes elijan qué aceite. Busquen en los libritos que tienen y luego les vamos a dar un poquito más de información acerca de cuáles son las propiedades, tenemos ya los infográficos listos de cada uno para la piel, pero más que nada nosotros lo que queremos es que ustedes hagan su propia investigación in situ, prueben cuál me hizo sentir la piel de seda, cuál me la dejó tirante, esa no es para mí, cuál me dio la sensación de grasa, ese no es para mí, es otro. Entonces prueben con los aceites que tienen en casa, ¿sí? Para ir viendo cuáles son los aceites que les quedan mejor a ustedes en la piel, cuáles son los que le van mejor. Sin buscar recetas específicas, porque no hay recetas. La gente de Young Living busca armar recetas y protocolos para facilitarle a la gente, pero eso encasilla a la persona. Y si ustedes quieren siempre recetas y quieren dar tantas recetas específicas, y ustedes le dicen, ah, no, no, no. Eso muy, no, usa 2 gotas de incienso, 2 de lavanda y 2 de ylang, que se te van a ir las arrugas. Y de esa persona no le van esa combinación de aceite. Va a decir que tú o la engañaste, o le quisiste vender aceites, o estás exagerando, o somos una secta fanática de los aceites. Entonces, permite que las personas fluyan, promuévenles que estos son los aceites para piel normal. Muchos de estos van a llegar en su kit de inicio y otros tienen funciones maravillosas para las emociones. Quiere decir que si una persona quiere tomar una decisión, una persona está muy decaída y quiere probar con algún aceite esencial como sándalo, que es una maravilla para poder conectar con tus verdaderas emociones y también es divino para la piel, pues entonces vas a usar el sándalo. Y el sándalo, ya saben ustedes que es excelente para poner en esta área de la comunicación. Entonces, van probando, pero el sándalo sale 10 veces más que una lavanda. Entonces, depende de tu bolsillo, depende de las ganas que tengas de probar aceites y depende de cuánto de compromiso estás teniendo del cuidado de tu piel, de tu cutis o de todo tu cuerpo, vas probando con un aceite o con otro.
y prueba, prueba con una gota o dos, te lo colocas y ves cómo se siente. ¿Cómo lo sientes? ¿Sientes que tira la piel? ¿Sientes que la piel queda como bebé? ¿Sientes que queda grasosa? ¿Sientes que queda incómoda? Y date tiempo, no lo pruebes solo un día, pruébalo un día, luego te pones tu hidratante porque puede ser que la actividad celular que está provocando el aceite te genere una sensación rara. Pero pruébalo una vez, luego claro, si te da manchas o te irrita o lo que sea porque tenías una alergia previa a alguna hierba y puede ser que lo estás diluyendo con otra cosa, puede ser que te esté dando una alergia de la crema, de muchas cosas. Los aceites destilados muy rara vez casi que no dan alergia, y ya otro día lo veremos, pero no dan alergias. Pero como a veces están combinados con aceite vegetal, o como pueden estar mezclados con otra cosa, o como los estoy combinando con la hidratante, podría ser que si tú estás ensibilizado previamente, te pudiera dar un enrojecimiento. Estábamos en un taller de cuidado de la piel y maquillaje de Sabimina en Madrid. Y todas estaban fascinadas, habrán visto las fotos ustedes. Y Miriam, no sé si por acá está Miriam, se pone el producto y tenía y le quedó toda la piel roja. Un rojo suave, pero se veía que estaba roja. Y sin embargo, siguió con su tratamiento y el enrojecimiento se le fue. Era como un impacto. El enrojecimiento, ¿saben qué es? Es un aumento de la actividad vascular. Un aumento de la actividad de los vasos sanguíneos y por eso se pone rojo. No es una alergia. Una alergia es una mancha que queda establecida. Pero ese enrojecimiento momentáneo es como mucha actividad y luego se fue. Probablemente si Miriam lo sigue usando y lo sigue usando, que creo que fue con el MIS que le pasó eso, nunca más le va a molestar. Si lo sigue usando y le molesta, será que no es para ella ese producto, ¿se entiende? Pero no es para su cutis, pero puede ser para la planta de sus pies, para su difusor, para su cabello. No es para la piel del cutis, que es una piel muy fina, cutis, cuello, hasta el escote, y la piel es casi como la piel de un bebé o la piel de los testículos de un hombre, que es es la más fina de todas. Son pieles muy delicadas donde no colocamos aceites esenciales, salvo que sean aceites muy específicos o diluidos. El incienso lo pueden poner puro o diluido en la piel. La lavanda pura o diluida. El copaíba es un aceite súper bondadoso. ¿Sí? El sándalo lo mismo. El ylang ylang lo mismo. El vetiver igual. Todos estos aceites que les muestro acá, salvo el cedro, que es de madera y a alguna persona le puede caer un poquito más fuerte, todos lo pueden poner en estas áreas, ¿sí? Sin diluir. Pero lo pueden probar antes con una prueba de parche, ponen una gota en el antebrazo y ustedes van a notar si les da enrojecimiento o no. Porque esta piel es finita también, no tanto como la del cutis, pero muy parecida. Por eso siempre las pruebas háganla en la parte interna del antebrazo, ¿sí? Y ustedes prueban a ver qué pasa. Acuérdense, los aceites esenciales son espectaculares. La marca Yaunivin es la mejor, pero no todos los aceites te van a caer bien. Entonces puede que haya alguno que no, o que uno que te caiga muy bien en una zona del cuerpo y no en otra, y estate abierto a eso, a experimentar y a no estar encasillado en recetas que le hayan funcionado a otra amiga, pero que de repente a ti no te funciona. Así que van a ver en esta presentación los diferentes, fíjense la enorme variedad de aceites que hay para diferentes situaciones. Quiere decir que resumiendo, ¿cuál sería la rutina de belleza? Sería limpiar, ahora vamos a ver todas las opciones que tienen para limpiar. Exfoliar dos veces a la semana o más espaciado, depende del tipo de piel. Yo con dos veces a la semana estoy genial. Para descartar las células muertas. Es muy importante descartar las células muertas. Una de las cosas por las cuales la gente me dice qué bonito se te ve el cutis es que estoy de nuevo exfoliando. Hubo una época en que dejé de exfoliar y eso es impresionante porque todas las capas de células muertas están, algunas se van con la ducha o con el lavado del rostro de la mañana, pero otras van quedando amontonadas. Y eso hasta puede producir manchas cuando sales al sol si no exfolias. Es muy importante que te hagas exfoliación. Si el presupuesto este mes para el pedido no te da para comprarte el exfoliante de menta, otro exfoliante, y solamente te puedes comprar hidratante y limpiadora hidratante, exfóliate con, como te digo, con bicarbonato de sodio, exfóliate junto con la limpiadora, con la avena, compra avena orgánica.
orgánica en lo posible, porque si no, otra vez me están metiendo químicos. Si podés comprar avena orgánica, mejor. Si no, la avena que consigas, la pones en la licuadora o en una de estas manuales que se haga polvo y también es muy, muy bonita. El azúcar es muy agresivo. Me llama la atención cuando veo recomendaciones de gente de Yulining haciendo mascarilla de azúcar en el rostro, realmente. Salvo lo que recomendaron en la Beauty School de Viena, me comentaban las compañeras, que es el azúcar de caña, el piloncillo, que es, se dice en México, original, bien molido como un talco, como un polvo, que también lo puedes poner en una licuadora, en una batidora, se dice acá en México, a las de vaso de vidrio, y hasta que te quede como la azúcar impalpable. Entonces ahí sí es muy bonita, el azúcar de caña tiene como una textura que te va a gustar hacerte una microdermabrasión, una exfoliación fina. Muy bien. Hay una opción de hacerte un facial de 5 minutos, después te contamos cómo es, si nos da el tiempo, si no te lo dejamos acá o te lo contamos en otro video, que es una mezcla de aceite de coco con algunos aceites esenciales y te lo dejas 5 minutos en la piel. Te puedes hacer una mascarilla 2 veces por semana, que pueden ser mascarillas naturales o las mascarillas de Young Living. Te vas a tonificar y a humectar. Vieron que los aceites esenciales van después de la limpieza, o sea, si vas a exfoliar, después de la exfoliación, antes de cualquiera de las otras cosas, ¿okay? Obviamente que la mayor parte de los días no te exfolias, por lo tanto va después de la limpieza, la mayor parte de los días no te vas a hacer una mascarilla y muchas veces no tienes tónico, por lo tanto va a ir entre limpieza y humectación, entre el paso 1 y el paso 7, los aceites esenciales que sí todos tenemos en casa, aceites esenciales para empezar hoy nuestras rutinas de belleza a la noche y a la mañana. Bueno, acá tenemos una cantidad enorme de productos que hay a disposición en Estados Unidos y en Europa y algunos en México. Como les digo, esta Orange Blossom está en todos los mercados. La de Sándalo y Boswellia está en todos los mercados. Y ojalá que vayan llegando, y creo que sí van a ir llegando los otros productos a México porque son productos espectaculares. Entonces, esta línea que se llama Art y que tiene muchísimos años en Young Living y que se fue reformulando para adaptarse cada vez más a fórmulas naturales, pero mucho más sofisticadas, más modernas, más actualizadas, tiene una limpiadora profunda, un tónico, que es el que les mostré, y una hidratante ligera. A mí esto me ha resultado demasiado ligero y por eso pasé a otro tipo de hidratantes. Pero hasta los tal vez 35 o 40 años está muy bien. Y hay gente que tiene mi edad, 60, 50, 55, y va muy bien con esta línea Art. O sea, prueba, mal no te va a caer. Y es una delicia abrir esos potes que parecen de lujo y ponértelos y sentir el perfume. Lo único que es limpieza ligera, hidratación ligera. Es para una persona que tiene un cutis normal. Sin embargo, está adaptada esa fórmula de Art a piel combinada, piel seca, piel grasa y piel normal. O sea que es para todo uso. Y evidentemente no siempre va a darte resultado un producto que es para toda piel, porque hay pieles que son muy específicas. Y ahí es donde tenés cosas que vos podés complementar esta línea, que está acá de Art, de limpiador, toner y moisturizer, que es el serum. No los quiero abrumar con productos, les quiero decir por arriba, ¿verdad? Lo más importante para mí era que les quedara claro lo que les dije al principio, de que a partir de hoy, por favor, en el pedido de mayo, se pidan una limpiadora, un hidratante, le regalen a mamá una limpiadora, un hidratante, porque es un regalo espectacular. Van a quedar genial con una madre con estas dos cosas, con cualquiera de estas. Con Art, para regalarle a la madre, vienen en unas cajas divinas, se lo pueden poner en una bolsa de gasa, que esas que se venden ahora en Michaels, en Estados Unidos, en México, aquí en los lugares de manualidades, que son de organza, no de gasa, y se ven muy bonito. Así que ustedes pueden hacer un regalo espectacular y mimar. Si hay algo que le gusta a una persona grande, que la mayoría de las que estamos acá tenemos mamás grandes, es que le regalen cosas para mimarse. Por favor, no le regalen algo para electrodoméstico ni ropa, regálenle algo para mimarse, regálenle aceites esenciales, regálenle cuidado de la piel,
van a quedar fascinadas. Yo les diría que si pueden, Yerlumé. Aquí está agotado. Hablamos tanto de la Yerlumé que se agotó. Bueno, todavía tenemos otras cosas. Este serum, fíjense ustedes, que es de renovación celular, es una delicia. Y como todos los productos de New Living, se requiere muy poca cantidad para que ustedes lo coloquen. Ese serum va también antes de la moisturizer, antes de la hidratante, después de los aceites esenciales. Siempre primero van los aceites, después de la limpieza y exfoliación, antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, este serum viene con un aceite esencial de pétalos de orquídeas, o sea que es algo que, wow, ¿no? Así, como el paraíso. Si quieren quedar súper bien con su madre, pues le compran la Orange Blossom, le compran el serum de renovación y la Yerlumé. Se van a gastar unos pesitos, pero le va a durar a mamá 4 meses mínimo y van a quedar como dioses. El exfoliante sedoso, este de menta, es espectacular. Indáguenlo, lo tienen en la oficina virtual. Y ya les hablé de Yerlumé muchas veces, ya saben que me encanta. Y esta, una vez la compré, no, me la regalaron en un retiro de los que nos regala la compañía, que es Art, pero es una crema mascarilla, o sea, te la colocas, la dejas y luego te la quitas. Es espectacular esta crema. Yo no me la quitaba, mi piel es muy seca y me quedaba la piel divina con esta crema mascarilla. Súper hidratante. Aquí está la limpieza, que ustedes después la revisan. Es muy importante que el limpiador mantenga el pH similar a la piel. Ustedes saben que nuestra piel tiene un pH ácido. No es como el pH de nuestra sangre, que es 7.4. Nuestra piel es 5.5 porque nuestra piel requiere estar ácida para defenderse de bacterias y de otro montón de cosas. Acá tienen todo lo que contiene. Fíjense que hasta semillas del Ninja Red de Wallberry y extracto de hierba de San Juan. Tiene MSM. Indaguen todos estos componentes en internet. Tiene ginkgo biloba. Es una maravilla esta limpiadora. Y este exfoliante lo mismo, fíjense, la fórmula del exfoliante es sumamente interesante. Lo utilizan mucho los hombres. Voy rápido con las diapositivas porque son muchas y quiero terminar. Así que pueden regalarle a su pareja este limpiador que les va a encantar. Tiene un aroma cítrico muy armonioso y a cualquier persona le va a caer muy bien y no se va a sentir como muy perfumada, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que pueden hacerse un masaje facial aprovechando la limpieza y pueden hacerse un masaje facial aprovechando también la hidratación, ¿verdad? Y ustedes, indáguenlo, acá les dejamos algunas cositas de masaje facial. Cómo preparar un aceite de masaje, le dejamos aquí la fórmula, ¿sí? Para no ahondar acá porque solamente, ¿qué hacemos en el Face Live? Le decimos cosas que son más bonitas transmitidas personalmente, con nuestra voz, con nuestro gesto, con nuestra energía, y no es necesario todo leerle lo que están en las diapositivas porque ahí las tiene. Sé que son haraganes y que prefieren que yo se los diga y ir escuchando mientras van manejando, mientras están cocinando y no tener que mirar la presentación. Pero hay que estudiar para poder compartir con la gente y para poder saber lo que nos estamos poniendo en nuestro cuerpo, ¿ok? Así que bueno, aquí tenemos el automasaje de rostro y para dónde tenemos que hacer el movimiento, ¿sí? Hacia adentro, hacia afuera de la nariz, hacia arriba, que yo le diría que lo hagan así, con crema, y aquí hacia arriba. Es lo básico de cómo vamos a evitar seguir arrugándonos. ¿Sí? El facial de 5 minutos, se puede hacer una mascarilla con el jugo Ninja, que los que somos fanáticos del jugo lo usamos para todo, cuidándonos con el sol porque contiene muchos cítricos, ¿verdad? Aquí está la Art Cream y ustedes pueden ver qué es lo que contiene. ¿Cómo vamos a tonificar? La humectante de sándalo y cuál es el contenido. La antiarrugas de incienso y cuál es el contenido, lo tienen en la presentación que les voy a dejar acá. Y la iluminadora de Yerlumé, que bueno, es wow. Tiene una cantidad enorme, es la última formulación. Tiene una cantidad enorme de aceites esenciales y tiene muchísimos extractos vegetales de raíces y extractos de diferentes hojas que hacen una combinación maravillosa. También nosotros podemos preparar nuestro propio aceite hidratante mientras llegan los exquisitos productos de Young Living. ¿Cómo nos prepararíamos nuestro aceite hidratante mientras nos llega
Si hoy las motivé con este Face Live para que se cuiden la piel, se hidraten, se limpien y se hidraten, mientras me llegan en el pedido, ¿cómo hago para cuidarme? Bueno, sencillamente utilizo un frasco anterior que haya tenido aceites esenciales o un gotero de flores de Bach, ¿verdad?, de 30 mililitros, o este que tiene 15, coloco aceite V6 adentro y le pongo una cierta cantidad de gotas que voy probando cuál sería, de acuerdo al aroma, ¿sí?, de acuerdo al aroma que va quedando y de acuerdo a la cantidad, a cómo yo quiero sentir mi piel. Más o menos ustedes pueden poner en un frasco de 15 mililitros, ustedes perfectamente pueden poner 6, 7, 8 gotas de cada uno de sus aceites favoritos. Pero empiecen siempre por menos. Empiecen por poner 2 o 3 gotas de cada aceite, si fuera una combinación de incienso, con lavanda, con copaíba. Copaíba le dicen muchas personas. Capaz que es copaíba, yo siempre le digo copaíba, le pongo un tilde que no sé si va. Bueno, copaíba, incienso y ylang-ylang y lavanda son 4 dioses de la piel que vienen en el kit de inicio que para los nuevos que están viendo este video acaban de recibir o vas a recibir en estos días. Este mes tuvimos 108 nuevos miembros, así que hay 108 personas que van a recibir su kit y todos, no importa de qué género sean, todos pueden cuidarse la piel con estos aceites. Así que colocan aceite vegetal V6, agreguen al pedido, háblenle a sus amigos y a los distribuidores de su grupo, háblenle del aceite V6 y de sus propiedades, porque yo veo que la gente camina para todos lados buscando un coco orgánico o preguntan dónde pueden conseguir almendras y nosotros tenemos un aceite espectacular, ¿verdad? Entonces, compren ese aceite V6 que les va a durar muchísimo. En Estados Unidos tenemos una botella grande, mira que no la tengo aquí conmigo, es que la tenemos en la cocina porque ahí es donde hacemos preparados. Y también viene en una pequeña del mismo tamaño de los de aceite, Ortoís, Ortospor y todo eso, ¿verdad? Entonces ustedes ponen aceite V6 y vayan probando. Coloquen 3 gotas de cada uno de los aceites predilectos que quieren ustedes colocar y mezclan y prueben cómo huele y cómo se siente la textura de la mezcla. Si lo sienten con poco aroma, pónganle más, abren la tapa y vuelven a colocar 2 gotas más de cada aceite, ¿verdad? Con el tiempo, su intuición se va a despertar y ustedes van a decir no. Van a sentir una voz de adentro que les dice no, pone más de este y menos de este, ¿sí? Esa es la intuición que tiene desarrollada Gary Young y por eso hace esas fórmulas extraordinarias. Si ustedes siempre están pidiendo recetas, y se los digo a todos los que están escuchando acá, si ustedes siempre están pidiendo recetas, siempre están en los chats de WhatsApp preguntando cuántas gotas, qué hago, qué pongo, ¿cómo van a desarrollar su intuición? Que ya la tienen, es nada más que escucharla, a despertarla de la modorra, o sea, que se desperece la intuición, ¿verdad? Que está ahí entera esperando que ustedes escuchen para decirles cada cosa que tenemos que hacer en la vida. Si tenemos que comprar ese auto o no. Si tenemos que salir con esa persona o no. Si tengo que hacer este negocio o no. Si tengo que usar este aceite o no. Esa intuición es básica y fundamental. Entonces despierten esa intuición, anímense a vibrar con los aceites y a pedir menos recetas y a escuchar qué les dice su tercer ojo, qué les dice su intuición. Y también pueden usar, ustedes lo tienen en mi canal de YouTube, el sistema de preguntarle al cuerpo a través de técnicas de kinesiología, en el cual nosotros sabemos que el sí, naturalmente, el cuerpo se va para adelante. Cuando decimos no, el cuerpo naturalmente y solo se va para atrás. Parada, yo ya lo hago sentada porque lo hago hace mucho tiempo, pero lo pueden hacer, probar ustedes sentadas también. Lo que pasa es que la primera vez siempre es bueno probarlo parada. Miren el video y ustedes preguntan, ¿este aceite es bueno para mí? Sí. ¿Este aceite es bueno para mí? No. Estoy fingiendo el movimiento ahora, ¿verdad? Pero en general, cuando yo tomo un aceite en mis manos, me va a decir si este aceite es bueno para mi piel o no. Ejemplo, voy a tomar el tea tree y voy a preguntar si el tea tree para la piel de mi cutis es necesario en este momento. Ya me dice que no. Voy a preguntar si el valor es bueno en este momento. Sí, ustedes saben que valor es excelente para la piel también. Le voy a preguntar por el copaíba.
Me dice que sí. Le voy a preguntar por la lavanda y me dice que no. ¿Cómo que no? La lavanda es una maravilla. Todos los infográficos te dicen, bueno, no agarré lavanda, agarré incienso. Me dice que no, ¿ven? Me dice que no hay incienso. ¿Qué quiere decir eso? No agarré lavanda. Que cada uno es un mundo y ustedes tienen que abrirse a descubrir ese mundo. Bueno, ese es el mensaje que les quería dejar hoy. La presentación queda acá, la información queda acá y ustedes pueden comenzar a partir de hoy a experimentar y agregar en sus pedidos estos productos maravillosos. Les dejo un beso, un abrazo y nos vemos. Mañana transmite aquí en directo Rosy Tirado y no sé si alguna otra compañera del grupo de España sobre las promociones de España que están fascinantes y esos aceites son excelentes para que los conozcan personas que no están en España, ¿verdad? O sea, la citronela, el enebro, todos los aceites que están de promoción en España van a ser genial que los conozcan las personas de México y de Estados Unidos. Un abrazo y nos estamos viendo pronto.